este barrio no escapa a las generales de la ciudad, ¿no? Pasamos algunos periodos un poco más tranquilos, últimamente se ha puesto mucho más violento, hay robo de todo tipo, como entradera, aunque parezca mentira, el robo de barrales de los viejos balcones que hay tantos acá en Barrio Candiota, las viejas casas, pasan a veces parejas o personas extrañas al barrio que van mirando las puertas y después en la noche resulta que faltan los picaportes de bronce y demás, ¿no? En estos últimos días estamos viendo que hay mayor virulencia, que hay mayor ruidos en los techos, entraderas. Acá al lado nada más, en la panadería Nueva Nonino, dos noches consecutivas les rompieron los vidrios y entraron, había cámaras adentro, pudieron ver quién era, creo que lo han puesto a disposición ya de la policía. Y bueno, están los vecinos, estamos muy preocupados y con mucho temor, ¿no? ¿Y presencia policial se ve en la zona? Muy poco, caminantes lo vemos sobre Boulevard y en la Plaza Pueyrredón, pero después hacia el interior del barrio no lo vemos. Lo que nosotros les aconsejamos permanentemente a los vecinos y las vecinas que hagan las denuncias. Si no pueden llegar a veces en poco conflictivo, se pierde mucho tiempo llegar hasta la comisaría, pero sí al 911. Nos reclaman permanentemente eso porque es importante construir el mapa del delito. Lo que sí, la vecinal Siete Jefes nos ha manifestado una noticia que va a traer un poquito de tranquilidad por lo menos a los vecinos más cercanos de Candioti Norte y Siete Jefes. Se va a instalar en la vecinal 7 Jefe la brigada motorizada por espacio de unos 60 días para luego radicarse definitivamente en Vélez Arfie y Pedro Ferré. ¿Esto soluciona algo? Y no lo sé, pero al tenerla ahí, o por lo menos el lugar donde se van a concentrar, donde tienen que ir y venir, va a significar posiblemente la presencia, por lo menos de paso, de la policía motorizada.